La comunidad en Minneapolis es muy fuerte en muchas maneras. Hay barrios, eventos y actividades que unen las personas de la ciudad. También, la naturaleza es muy importante a Minneapolis. Las personas de la ciudad son diferentes en muchas maneras, pero la comunidad tiene muchas cosas para compartir. A todos nos gusta este mural porque representa la diversidad, la naturaleza y la comunidad de Minneapolis en muchas formas y todos podemos conectar a este mural. Hola, me llamo Maggie. En este mural puede ver el río, unas personas que están corriendo y mucho más. A mí me importa mucho el río Mississippi. Exploraba la orilla del río y caminaba con mi perro o mis amigos en los caminos cerca al río. La naturaleza al lado del río es muy rica. Me gusta pasar tiempo afuera y el río es un lugar perfecto para relajar. Hay muchas personas que disfrutaban cerca del río en la isla y parque Boom Island o el Puente Stone Arch. La ciudad organizaba muchos eventos como música en vida en el parque Boom Island o fuegos artificiales que puede ver en el Puente Stone Arch en el Día de Independencia. Hacer ejercicio es importante para la salud. Más de todos otros tipos de ejercicio, me gusta correr afuera. Puede ver en el graffiti que muchas personas en la ciudad de Minneapolis corren y es una ciudad en que personas les gusta mantener buena forma. Hay muchas 5K corres y paseas para usar por ejercicio. Hola, me llamo Sam Spagnolo. Tengo 19 años y vivo en Sherman, Connecticut. Ahora mismo voy al colegio en la Universidad de Minnesota. Este mural me interesó por mi amor por los viajes y la aventura. Un aspecto de este mural que me gusta especialmente son los diferentes modos de transporte que se muestran. Primero, en el lado derecho, el artista ha pintado un tren. Esto representa la línea de tren icónica que corre al norte del barrio Dinkytown y justo al lado del mural. Segundo, debajo del tren y en todo el mural hay pinturas de bicicletas. Muchas personas usan bicicletas para viajar por Minneapolis, incluso en el campus de la Universidad de Minnesota. Hay muchos senderos para bicicletas que muestran la arquitectura de la ciudad y la geografía a lo largo del río Mississippi. Finalmente, en el lado izquierdo del mural se muestra un kayak y una canoa. Estos barcos son utilizados por los buscadores de aventuras para viajar por el río Mississippi. Remar río abajo permite obtener excelentes vistas tanto de Minneapolis como de St. Paul y es una forma muy relajante de hacer ejercicio. Hola, me llamo Elena. Yo nací en Minneapolis, Minnesota. He vivido aquí toda mi vida y me gusta vivir aquí. Creciendo en Minneapolis, he visto y hecho mucho. Hay muchas comunidades en Minneapolis. Estas pequeñas comunidades hacen una comunidad grande. En esta ciudad, voy kayaking en los lagos mucho. Antes que pudo manejar, yo tomía el tren en Minneapolis para ir a la escuela. Hay muchas escuelas en Minneapolis. Fui a una escuela muy diversa en Minneapolis. También hay mucha diversidad en esta ciudad. Hay muchas personas de diferentes orígenes. Creciendo con mucha diversidad en esta ciudad, me convertí en una persona muy abierta y aceptadora. Puedes conocer a muchas personas diferentes y hacer mucha en esta ciudad. Primero, puedes ir a nadar en uno de los muchos lagos, ir a pescar, hacer actividades de invierno, ver las luces brillantes en el centro de Minneapolis y mucho más. En conclusión, un día me voy de Minnesota, pero Minneapolis siempre estará mi casa. Hola, me llamo Mackenzie. Yo crecí en Rogers, Minnesota, sobre unos 40 minutos de distancia de Minneapolis. La ciudad de Minneapolis es una parte grande de mi vida,
porque mi familia y yo pasar tiempo juntos en Minneapolis. Primero, vamos a restaurantes en la ciudad y probamos comida nueva cada lugar que vamos. Es la tradición de nuestra familia. También, mi familia y yo disfrutamos pasear por el lago Calhoun con nuestros perros. El clima es frío en Minneapolis, así que exploramos los lagos en los meses de verano. Segundo, he conocido a muchos amigos. Hay muchos eventos sociales que ayudan a la comunidad a conocer gente nueva. Por ejemplo, he asistido a muchos eventos de competencia de baile en Minneapolis. En estos eventos, pude conocer a muchos nuevos amigos. Las competiciones de baile son largas y requieren que los bailarines se mantengan cerca del evento. Puedo explorar Minneapolis en mi tiempo libre durante estos eventos, por lo que estoy familiarizado con la ciudad. Por último, soy un parte de la comunidad de Minneapolis y este mural representa a la comunidad. Hola, me llamo Justin Hires. Tengo 20 años y vivo en Circle Pines, Minnesota. Durante mi niñez, yo crecía en Centerville, Minnesota, cerca de 30 minutos al norte de Minneapolis. Primero a la izquierda del mural me recuerdo las actividades que mis amigos, mi familia y yo hicimos en mi ciudad natal. Las actividades incluyen montar mi bicicleta, representada por todas las bicicletas en la mural, y jugar al baloncesto en frente de la casa, representada por la pelota de baloncesto en el mural. Segunda, los edificios altos a la derecha del mural me recuerdo a la ciudad de Minneapolis. Los fines de semana, mi familia y yo a veces íbamos a Minneapolis para comer en restaurantes. Un ejemplo de restaurante es The Old Spaghetti Factory, donde pedía los macarrones con queso o los espaguetis, la sopa, el pan y a veces el helado. Finalmente, ir a Minneapolis siempre fue divertido y aunque no vivía en Minneapolis, siempre sentí parte de la comunidad. En conclusión, la comunidad de Minneapolis nos ha afectado a todos. Hay muchas cosas que hacer en la comunidad. Por ejemplo, puedes visitar los lagos y los ríos, puedes encontrar mucha diversidad y puedes hacer muchas actividades en la ciudad. Estamos felices de ser parte de la comunidad de Minneapolis.